Presidenta, con su permiso, compañeros diputados, el Partido Verde está a favor de este tipo de propuestas. Para nosotros es importante el que diferentes grupos parlamentarios y personas que piensan o tienen en la mente situaciones similares se puedan juntar los esfuerzos para que se hagan una realidad. El Partido Verde, a nivel nacional, y eso es importante comentarlo con todos ustedes, una de las propuestas de la agenda política nacional que se va a discutir como parte de la bancada de nuestro partido a nivel nacional es el seguro para el desempleo. Coincidimos en que es una necesidad, coincidimos que tiene que tener también candados. No puede ser un cheque en blanco para cualquier persona que trabaje un mes, se quede sin empleo, se le tenga que pagar y así hagan una manera de o una forma de vida con este tipo de situaciones. A nivel nacional, la propuesta que nosotros tenemos es de que sean personas que por lo menos coticen un año, 12 meses, en el Seguro Social, en el ISSSTE, y que realmente se compruebe con diferentes mecanismos que la situación que se generó, sobre todo en las pandemias o en situaciones de fuerza mayor, puedan llegar a ser factores para que sean beneficiarios de este tipo de seguros. Así que, compañeros, tenemos una coincidencia. Esperemos que esto sea una realidad. Lo estaremos impulsando como bancada a nivel nacional con nuestros compañeros diputados y esperemos que esto se convierta en una política pública para México. Es cuanto.